Muy buenas a todos, ¿qué pasa, people? Soy Nexus HD y hoy estamos en un nuevo vídeo más de Watch Dogs. Este va a ser el segundo vídeo que suba de Watch Dogs, pero antes de empezar con el vídeo quería decirles una cosa bastante importante, y es que esta serie de vídeos de Watch Dogs van a parar en breves porque no es que no me guste el juego. A ver, el modo campaña, como he dicho ya al principio, está bastante bien, pero lo que es al resto del juego pues no me acaba de interesar demasiado. Por lo tanto, quiere decir que no creo que suba demasiadas cosas más de Watch Dogs. Si acaso algún vídeo jugando con algún amigo, con Josemi o con Corbus o con Maki, en el modo online, evidentemente. Pero de momento he intentado conseguir las cosas más interesantes, que sería un análisis que lo he subido antes, os lo dejaré por aquí por si lo queréis ver, y el tema de los easter eggs, ¿vale? Que os lo vais a ver ahora, que son temas bastante interesantes y que yo creo que os puede llegar a interesar, y por eso lo he subido. Y bueno, ya sí que sí, empezamos con el vídeo. Hoy os quería traer unos cuantos easter eggs y algunas cosas, por así decirlo, curiosas, cuanto menos. Este juego, aparte de tener una grandísima y amplia ciudad, pues tiene cosas escondidas, cosas secretas, misterios, algunos misterios, los cuales nos iremos encontrando a lo largo del juego, evidentemente. Hay algunos que están un poco más escondidos, otros que están un poquito más, por así decirlo, a la vista. Y vamos a comenzar con uno bastante peculiar. Seguramente muchos de vosotros, o todos de vosotros, conoceréis Slenderman. Bueno, ahí estoy acelerando el tren, que lo había dejado parado. Pues en esta calle de aquí, en esta calle bastante, por así decirlo, poco transitada, hay gente ahora, pero por la noche suele haber muy poca gente. Bueno, no hay gente por la noche, yo fui por la noche, lo que pasa es que he venido ahora y ahora hay bastante gente, pero bueno, no sé qué le pasa a la calle. Como podemos ver aquí, hay unos cuantos postes, por así decirlo, pegados a una figura que parece ser como Slenderman, con un código QR en los ojos, por así decirlo. Aquí podemos ver otra figura que justo está ahí detrás de la escalera. Hay más figuras sobre estas esparcidas por esta misma zona, pero no os las voy a enseñar todas porque hay bastantes y yo creo que viendo 3 o 4 ya, creo que ya podemos más o menos ver el concepto en sí de lo que viene siendo ser este pequeño easter egg que hay aquí en este callejón. Otra cosa bastante curiosa son unas pantallitas que os vais encontrando por la calle. Suelen estar en obras o suelen estar a pie de la autopista, que cuando las hackeas puedes poner, pues por así decirlo, un mensaje aleatorio. Y Hayden, que es el protagonista, va a poner, cuando tú hackeas una de estas pantallas, pues pone un mensaje aleatorio, como por ejemplo, a quien madruga le pilla el atasco. O mensajes como zombies delante. Bueno, hay bastantes mensajes sobre estos. Id probando, porque siempre saldrá algún mensaje random. El siguiente easter egg que os vengo a traer, bueno, los siguientes están dentro de este bar. Es un bar bastante curioso porque nos podemos llegar a encontrar un alce que habla. De hecho, si le damos a hackear, pues podemos hacer que este alce pues nos cuente algo. No sé muy bien qué nos cuenta porque tampoco me he parado a leerlo. Nos juntamos sobre las vacas locas, pero bueno, dejémoslo ahí con su locura. Y después aquí hay un objeto, hay un muñeco, un personaje de Rayman Rabbin Rabbits, que es son una especie de conejitos, que es un videojuego que evidentemente está hecho por Ubisoft. Lo han puesto así como modo de un poquito también de publicidad, supongo, no estoy muy seguro. No solo está este juguete del conejito aquí, también están en otras ubicaciones, también esparcidas por el mapa. No sé exactamente cuántos hay, no sé qué pasará cuando se consigan todos, ni mucho menos. Así que bueno, será algo que tenéis que descubrir por vosotros mismos. En fin, pasamos al siguiente. Este me ha resultado bastante divertido. Es más, este easter egg, bueno, esta curiosidad la podemos ver en algunos, no solo en este sitio, sino en algunos sitios más, que se trata básicamente de un salmón que canta. O sea, como podemos ver ahí, cuando hackeamos el salmón se pone ahí como bailar, se pone a hacer el totu un poco. Y bueno, pues esto lo podemos ver no solo aquí, sino en otras ubicaciones también. Vale, después esparcidas por la ciudad hay algo bastante interesante, que son códigos QR, que son unos códigos que tú con el móvil pues los escaneas y puedes ver imágenes, o te llevan a una página web, pues un link. Pues estos códigos QR, pues nos encontraremos cualquier tipo de código, pero siempre nos encontraremos estos códigos QR partidos por la mitad, ¿vale? A veces en más trozos, a veces en un trozo solo. Lo que tenemos que hacer es buscar otras perspectivas para poder ver el código QR totalmente completo, como por ejemplo podemos ver aquí que hay otro trozo de código QR, y lo que tendríamos que hacer es pues alejarnos un poquito, buscar una cámara que hackear, y a partir de esa cámara, que ya tiene un punto fijo, encontrar el punto en el que el QR, los dos QR se junten, y así pues hasta conseguirlos todos. Vale, y esto ha sido lo que más me ha llamado la atención, por así decirlo. No os voy a decir nada todavía, ¿vale? Quiero que lo veáis con vuestros propios ojos, sobre todo para gente que haya jugado ya a otros juegos de Ubisoft. No voy a decir nombres todavía, ¿vale? Cuando acabemos de ver este trozo de segmento, os lo explico. Why is he talking to the guy he just killed?
confession? Well, that's just dumb. Dad, please. They're ruining it. He de decir que este trozo de segmento me lo ha pasado mi amigo Makiman, porque yo todavía no he llegado hasta ahí, en el cual podemos ver dos figuras, por así decirlo, ¿no? Una es una figura de un niño que está tumbado en la cama y otra es una figura por lo que parece ser que es su padre. Parece que el niño está jugando un videojuego que, por así decirlo, habla sobre un asesino, que podría llegar a ser un asesino como Assassin's Creed. Y describe algo que hacen bastante en ese videojuego, que es cuando matas a un personaje, por así decirlo, principal, el asesino se pone a hablar, o sea, el asesino de Assassin's Creed se pone a hablar con el asesinado, por así decirlo, a modo de últimas palabras. Comentan básicamente esto, por lo tanto quiere decir que este juego no es que pueda ser que esté vinculado con Assassin's Creed, es que está totalmente vinculado. Ya se sabía desde un principio, ya se habían lanzado bastantes rumores antes de que saliese el juego y digásemos que al ver este tipo de escenas, pues lo confirmaríamos. En fin, chicos, espero que os haya gustado todo esto. La verdad es que hay bastantes cosillas así misteriosas en este juego, sobre todo referente a Assassin's Creed. Como ya os he dicho al principio, no creo que llegue a subir demasiados vídeos sobre este videojuego, pero si sale algo que sea interesante, si sale algo que sea digno de mencionar, pues no os preocupéis que os lo voy a traer, evidentemente, como siempre. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Y si os ha gustado, agradecería mucho, como siempre, like, favoritos y suscribiros si no estáis. ¡Hasta mañana! We'll be right back.